Valentina con la banda Milenio, no podía ser de otra manera, por favor. Qué alegría tenerla como reina a nuestra presentadora Valentina, que estuvo el viernes pasado coronada como reina oficial de los peines. Valentina, contanos tus actividades. Bueno, chicos, mañana es el Café de Reinas, donde van a ir todas las reinas. Los requisitos, es tener un tipo hoy. Ya. Así que bueno, ya mañana les voy a estar mostrando tempranito lo que va a ser el mío. Galo Sánchez está encargado de todos mis vestidos, así que aprovecho a mandarle un gran saludo y nos vamos a ver más tarde. Por otro lado, el sábado es el gran corso, así que también quiero invitarlos a todos ustedes. Si es que van, que vayan temprano. Y si es que no han ido nunca, que vayan por primera vez, porque el show va a estar impresionante. Buenísimo. Valentina, ¿cuántas actividades ya tú has participado? Hay varias, no sé contarlas, pero sí han sido bastantes. Hemos tratado de asistir a las que pudimos. ¿Ah? Y bueno, nos pasamos muy bien en todos lados, sobre todo en los festivales de comida. Me imagino. Decime, ¿qué es lo más lindo que te deja este reinado? Que si bien esto no acaba todavía, ya tenés un recorrido dentro de él. Lo más lindo que me deja es la cercanía a la gente. Nosotros trabajamos en la tele y hablaba con unos periodistas ayer. Uno a veces está hablando frente a una cámara y no es consciente que está hablándole a muchas, pero muchas personas. Y el ser reina me ha permitido poder conocer a toda esa gente que nos mira y recibir el cariño. ¿Qué te dice la gente, Valentina, ahí en las calles, cuando has participado en las precarnavaleras también? Nada, que me quieren mucho, que se divierten mucho conmigo en las mañanas, que me siguen en las redes. Ha dado muchas autógrafos personas, también ahí a los niños, ¿no? Sí, muchas personas también en la calle me decían, Valentina, yo te vi en el Circo de Narices, no puedo creer que has crecido. Y ahí ya enlazaba con que nos ven ahora en Bolivisión. Así que nada, eso, le debo todo lo que La mamá de Valentina está feliz acompañándola en diferentes actividades. Sabemos que ella tiene poco tiempo también por el trabajo, pero sus padres son los más felices de este reinado. Le mandamos un saludo. Y es que el apoyo de los papás también es importante. Pasarela de la reina, por favor. Pasarela. Mira el vestido hermoso que tiene Valentina. ¿Para dónde voy? Para adelante, para un lado, para donde usted quiera. Es la reina aquí. Y nos divertimos también con la banda Milenio. Con la banda. Si me permiten, por favor, voy a hablar acá con los chicos de la banda. Perdón. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo le va? Oiga, yo lo veía acá. Mientras Valentina caminaba, y ese es su pasarela, lo veía acá que hacía. A ver, ¿cuál es la cara? Así como que está como linda la reina, apruebo, ¿no? Está linda. ¿No? ¿Qué pensaba? Muy bonita la reina. Eso, ¿no? Ya, eso no lo pienso, porque ella ya está. Claro. Eso, ¿ya me había visto usted? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Los festivales, claro, porque ustedes tocan siempre, ¿no? Sí. Cuénteme las actividades que han hecho, por favor, y las que vienen. No, ya estamos listos para el curso. ¿Ya? Ya. Y todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo. Gracias. Bien. Es una de las bandas más conocidas también, imagínate, siempre están ahí participando en todas las actividades de carnaval y seguramente que los vamos a ver pronto también en el curso y en otras, ¿no? Sí. Belleza. Sí, puro sí. Si tuvieras que dedicarle una canción a nuestra reina, Valentina Primera, reina de los peines, ¿cuál sería? A ver. No sabría cuál es. Pero una vez, pues. Pero al final le dijo no, ¿no? Por lo menos. Una vez, a ver, ¿cuál es la canción que le dedica a la reina? ¿Cuál pide ella para bailar? Yo quiero que ustedes le dediquen. Ustedes dedíquenme una canción. A ver, otro que esté más. A ver, voy a verle yo la cara a los que son inspirados aquí. Usted tiene cara de pícaro. Cara de carnavalero pícaro. ¿Qué canción me le dedica aquí a la reina? Puede ser 17 años. ¡Ay, 17 años! Bueno, ella tiene un poquito más, ¿no? Pero no importa, igual. Se la dedicamos. A ver, la saben, ¿no? Vamos, 3, 2, 1, así. A ver. 17 años.